acabe la electricidad. Ya tenemos un generador Stirling. Por diferencia de temperatura entre el cilindro frío y el cilindro caliente. ¿Ves? Con esto tenemos un motor eléctrico conectado a la transmisión. Si conseguimos que nos genere suficiente electricidad, pues por encender una bombilla de LED. Y aquí además aprendemos que la generación eléctrica a través de motores, sobre todo si son de escobillas, que hace una resistencia que le cuesta al motor la potencia de empuje. El motor Stirling de 1800 fue la respuesta a los motores de vapor de aquella época. Y ahora con la energía solar lo que vamos a hacer es con un espejo concéntrico vamos a calentar el cilindro y conseguiremos un generador eléctrico totalmente cero emisiones, porque podremos eliminar la parte de calor del coro. Porque tú lo único que necesitas es calentar el cilindro caliente con cualquier fuente o conseguir diferencia de temperatura frío-calor. Si enfriamos la zona fría mucho más, ponemos refrigeración líquida o unos disipadores de cobre. Al tener más diferencia de temperatura vamos a conseguir más potencia de trabajo, vamos a poder generar más vatios de potencia eléctrica. Y ahora si desenchufamos vamos a ver cómo el motor va a subir de revoluciones, porque ya no hay nada frenándolo. El calor y se va a ir bajando de revoluciones del solito. Pues empezará a enfriarse la zona caliente y al no haber diferencia de temperaturas entre los cilindros del motor ya se acabó el trabajo en la potencia. Y luego al eje de transmisión podemos añadirle cualquier otra cosa, ventiladores, otro tipo de sistemas que nos interesen. Nada, ya sabes, una cosita más.